La asignatura Ecuaciones diferenciales y en diferencias finitas es de carácter optativo, con una carga de seis créditos y se imparte en el primer cuatrimestre de cuarto curso, por la profesora Piedad Tolmos y por mí, Ana Isabel Cid. En esta breve presentación se explica la información más relevante para el desarrollo de la misma, en concreto los contenidos, metodología docente y evaluación. Con esta asignatura se pretende que el estudiante sea capaz de plantear, analizar y resolver problemas reales representados por ecuaciones diferenciales ordinarias y por ecuaciones en diferencias finitas, e interpretar los resultados. Será capaz de relacionar los contenidos de la asignatura con otras disciplinas y aplicar todos los objetivos anteriores a problemas de la economía y la empresa, con especial interés en los modelos dinámicos, tanto continuos como discretos, que surgen en el ámbito financiero y actuarial. Para poder entender la asignatura son necesarios conocimientos de cálculo diferencial e integral y de sucesiones. La asignatura se estructura en cinco temas agrupados en dos grandes módulos: ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias. Los tres primeros temas se refieren a las ecuaciones diferenciales, ecuaciones matemáticas que relacionan una función con sus derivadas, con especial atención a las ecuaciones diferenciales lineales que se estudian en los dos primeros temas. Los dos últimos temas recogen contenidos de ecuaciones en diferencias finitas, ecuaciones cuyas incógnitas son sucesiones. En cada uno de los temas se explicarán en primer lugar los contenidos teóricos ilustrados con ejemplos para asimilar con más facilidad los conceptos estudiados. Se propondrán también al estudiante ejercicios y problemas para que pueda trabajar de forma autónoma y se realizarán pruebas de evaluación online que servirán como diagnóstico del aprendizaje del estudiante. En esta asignatura se busca también el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Para ello se formarán grupos de trabajo virtuales en los que los estudiantes resolverán de forma conjunta una serie de ejercicios y problemas propuestos que servirán además como parte de la evaluación. Adicionalmente, en cada módulo se realizará al menos una sesión de videoconferencia para repasar los contenidos del mismo y resolver las dudas que hayan podido surgir al estudiante durante su aprendizaje. La evaluación de la asignatura se hará a través de dos pruebas presenciales y de las notas obtenidas en el trabajo realizado a lo largo del cuatrimestre por el alumno. El trabajo realizado a lo largo del cuatrimestre supone un 20% de la nota final. Este trabajo consistirá en la resolución de problemas y ejercicios, participación en foros, etc estas actividades estarán dirigidas por el profesor y se irán realizando a lo largo del cuatrimestre. no se exige nota mínima para aprobar la asignatura en esta parte y es no revaluable. Re las pruebas escritas se materializarán en dos exámenes de los contenidos de la asignatura. dichos exámenes revaluables re consistirán en la resolución de problemas y ejercicios y para aprobar la asignatura es necesario tener una nota de mínima de 5 en cada uno de ellos. La primera prueba supone un 45% de la nota final, corresponde a los contenidos de ecuaciones diferenciales. La prueba se realizará una vez terminados los tres primeros temas. La segunda prueba supone un 35% de la nota final y corresponde a los contenidos de ecuaciones en diferencias finitas. La prueba se realizará en la convocatoria oficial. Toda esta información y con más detalle está en la guía docente y en la presentación de la asignatura en el aula virtual. Para cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactar con nosotras. Os reitero la bienvenida y espero que la asignatura os resulte interesante.